Otro de los grandes destinos de este puente es Madrid, donde los turistas tendrán que adaptarse a las restricciones al tráfico y al aparcamiento debido a la contaminación. La velocidad sigue limitada en los accesos y mañana por la noche el ayuntamiento decidirá si prohíbe circular a la mitad de los vehículos. Beatriz San Juan. Sí, tendremos que estar atentos porque si se aplica el escenario 3 el lunes día 7, al ser una cifra impar, supondría que se restringe la circulación a los vehículos con matrículas impares y el martes día 8 solo podrían circular los vehículos con matrículas pares. Mientras tanto, esta tarde y mañana sí se puede aparcar, pero por la M30 los accesos a la ciudad estarán restringidos, siguen restringidos a 70 por hora. Los que sí están sintiendo estas restricciones son algunos comerciantes y también algunos compradores con los que hemos estado hablando. Extraño ver tanto espacio para aparcar en el centro de la ciudad, pero cuando vamos a pagar durante los últimos 3 días ocurría esto. Son muchos los comerciantes que están notando las restricciones en el aparcamiento. La gente, si no puede venir con el coche y en esta zona, con lo caro que es el parking, la gente directamente no viene. Con este problema de no poder aparcar en la calle, yo creo que nos perjudica así a todos. El barrio se vuelve muy antipático a la hora de no tener sitio para aparcar, no poder acceder al centro. Las personas que no están usando transporte público también tienen complicaciones. Llevamos un rato dando vueltas y nos hemos puesto muy contentos cuando hemos visto el hueco, pero luego nos han dicho que no podíamos aparcar. Hay que utilizar mucho el transporte público, pero a los negocios nos afecta un montón. En cambio, algunos vecinos del centro ven la situación de forma más positiva. Menos ruido, hay mucho más espacio libre y menos gente, o sea que para nosotros bien. Yo sí, porque estoy trabajando, pero si fuese con un vehículo particular, pues no podría, porque no puedo entrar. En caso de aplicarse el escenario 3, que restringe la circulación según las matrículas de los coches pares o impares, la activación tendría lugar a partir del próximo lunes.